Amigos de Celeconce, continuamos con esta transmisión. Ahora sí que mi buen Tony, vamos dando paso a esta siguiente contienda y es simplemente por el campeonato ligero de Guadalajara. Ahora sí que el retador está llegando a esta contienda y es más y menos que el mismo Illuminati de la Arena GDL. Gracias amigos y seguidores de Celeconce por continuar en esta transmisión, su amigo Tony Pérez, una vez más desde nuestra querida Arena GDL para vivir la lucha libre en vivo, porque la lucha libre se vive mejor en vivo y esta noche este campeonato que se está exponiendo en manos de estos dos gladiadores, Lic Alberto, se nos vienen acciones bastante interesantes. Lic Alberto ya subiendo el comisionado al cuadrilátero. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que el comisionado de esta noche, el señor Chucho García. Ahora sí que comisión de box y lucha presente en la Arena GDL, ya que es una lucha en mano a mano por el campeonato ligero de Guadalajara, que la misma comisión y el estado de Jalisco sacó hace un tiempo. Y pues se hizo un torneo, mi buen Tony, se hizo un torneo de todas las arenas de aquí de tierras tapatías. Y pues ahora sí que el ganador es el mismo Obed de la Arena Coliseo de Occidente. Así es, ahora sí que de esa empresa, el Arena Coliseo es el actual campeón de peso ligero de Guadalajara, el cual pues ha estado presente en todas las arenas retando y buscando a alguien que le dé contienda. Y esta noche, Illuminati es el retador. Vamos a escuchar la presentación oficial por parte del sonido local, Lic. Damas y caballeros, lucha por el campeonato ligero al municipio de Guadalajara, de acuerdo en la esquina de Rey Corona. ¡Illuminati! La zona de la siniestra, en la esquina de la zona, esta señora de la fotografía oficial se pone en el campeonato de ligero en el sitio de la cara, avalado por el señor comisionado Chucho García. ¡Refri! ¡Ahí está contigo! ¡Rufia! Así es, amigos, y seguidores de Celeconce, ¿cómo damos paso a esta contienda por el campeonato en contra de este Illuminati, alumno del profe Macabre, en contra de Obec esta noche para medirse por el campeonato municipal aquí en la GDL? Compañeros y amigos, colegas, coleguillas, esta noche vaya contienda se nos viene rumbo al aniversario, no se está guardando nada la GDL, Lic. Así es, mi buen Tony, ahora sí que no se está guardando nada, mi buen Jonathan. Esta contienda, ya lo mencionaba yo, lo hemos visto, el mismo Beck de la Arena Coliseo de Occidente, recorriendo todas las arenas de tierras zapatillas, buscando pues alguien que le cante un tiro, que le dé una batalla. Y esta noche pues es el alumno del profesor Macabre, estoy hablando del mismo Illuminati, quien pues lanzó el reto y se le concedió. Exactamente, y claro que sí, aquí ya lo vemos en esta lucha por el campeonato del estado de Jalisco. Y cuidado, porque aquí el retador está haciendo fuerza, le está haciendo el llaveo contra llaveo, claro que sí. Illuminati trae buenas bases, como es la base de Macabre, claro que sí. Que haciendo un pequeño paréntesis, pueden encontrar a Macabre en las clases de lucha en los lunes, miércoles y viernes, si mal no lo recuerdo, en punto de las 8
de la noche, creo que es hasta las 10, o creo que es 8 y media, a las 10, pueden encontrar al Profe Macabre y entrenar lucha libre, claro que sí, buenas bases, a ras de lona, lucha olímpica y de todo más, porque el Profe Macabre es el que sabe más, se pueden arrimar a él, o aquí las instalaciones de la Arena GDL, y cuidado porque aquí lo estamos viendo, esa cruceta de piernas, castigando al mismo Beck, este Illuminati, pero así zafándose rápidamente este Beck, lucha para el campeonato, que puede sacar varias chispas y varias sorpresas también, mi Welly. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que como tú mencionas, trae las bases. Igual el profesor Gallo da clases aquí, mi buen Jonathan, creo que es los martes y los jueves. Ahora sí que se van alternando estos profesores que han sacado grandes luchadores, grandes alumnos, que los hemos visto a través de Lucha Libre Teleconce avanzando de manera perfecta, como es el caso de esta noche el retador Illuminati, mi buen Tony. Ahora sí que trae una escuela muy sólida de lo que es, ahora sí que a ras de lona, llaveo contra llaveo, como estamos viendo en este momento, de a la de caballo, y pues le está aplicando esa llave, y al igual, si así lo quisieran, maneja un estilo recio y rudo, ya que su profesor, pues ahora sí que es de la nueva fe. Así es, y mi buen Lick, lo que se nos viene esta noche, esta contienda que aparentemente el llaveo y contra llaveo predominará. Las luchas de campeonato regularmente así son, es una lucha que se pone bastante seria. Los gladiadores de aquí del estado de Jalisco tienen ese campeonato y claro que sí, exponerlo en la república o pueden llegar a más oportunidades con ese mismo campeonato, mi buen Tony. Esta oportunidad que se le está brindando a Illuminati es de oro, vale mucho porque no es un campeonato cualquiera. Illuminati, estoy seguro que será un retador digno. Y quiero aprovechar la ocasión, amigos y seguidores de CL11, compañeros, para mandar un saludo a nuestros seguidores. Esta noche quiero mandarle un saludo a Isabela Crack, quien está siguiendo esta transmisión. Un abrazo para Isabela Crack, seguidora de CL11. Y esta noche les quiero recordar, compañeros, que me siento muy mexicano. Se aproxima el 15 de septiembre y con ello Promociones Chamán desde el Parque San Rafael con un cartelazo digno de luchas estelares cada una de estas batallas, el Consejo Mundial protagonizando este 15 de septiembre, Lick. Ahora sí que mi buen Tony, todos a dar el grito de viva la lucha libre, mi buen Jonathan, y como lo menciona, simplemente porque Promociones Chamán lo hace posible,
lo hace tan posible que es así que llegan al Parque San Rafael, el domo del Parque San Rafael, 15 de septiembre, un día antes, o más bien, esa noche el grito. Ahora sí que, como buenos mexicanos, a celebrar la tradicional lucha libre, bendita lucha libre, nunca te acabes, mi buen Jonathan, mi buen Tony. Parque San Rafael, un domingo 3 de la tarde, para aquellos que dicen, si voy tarde, si voy noche, salgo muy tarde, vivo hasta el otro lado de la ciudad, vivo afuera de la ciudad, un horario accesible, y te lo puedo asegurar, te lo puedo firmar, mi buen Jonathan, que así como los vemos en televisión, lo vuelvo a reiterar, Promociones Chamán lo hace posible, estamos hablando de un místico, un solitario junior que hoy por hoy es el archirrival del Príncipe de Plata y Oro, y claro que sí, las bellezas, ahora sí que Tessa Blanchard, Lluvia, entre otras muchas estrellas más, Esfinge va a estar presente. Ahora sí que es tan grande esa constelación de estrellas que si alguno se me pasa de antemano, en lo personal, una disculpa, pero esperemos estar allá presentes, mi buen Jonathan. Claro que sí, a través de Lucha Libre Seleconce. Claro que sí, como bien los ya has dicho, ya habrá cuidado, porque ahora cuidado, vamos a ver este duelo, como lo estamos comentando aquí de producción. Promociones Chamán lo hace posible y trayendo la segunda presentación de este gladiador que pierda la máscara, porque cabe recalcar que el sábado es el Arena Coliseo de Perú 77 y obviamente llegará ahí por primera vez a presentarte ese luchador, pero la segunda ocasión vamos a tener la exclusiva de tenerlo aquí en Guadalajara en domingo y muy temprano, pero por de mientras a esperar esa fecha, a dar el grito en el Parque San Rafael o si no, yo en mi caso, en mi casa, pero vamos a ver ¿qué sigue después de esta contienda? Porque lo estamos viendo que se está desarrollando sumamente bien. Y cuidado, porque aquí Obey y también Illuminati que se está luciendo en cada uno de las llaves, en contra de llaves, los castigos que están proporcionando estos gladiadores, que la verdad cada uno demostrando su calidad y de quién son, porque cabe recalcar, hay gente que viene a la Arena GDL, no ubica Obey y viceversa, hay gente de la Arena Coliseo que vino simplemente apoyar a Obey, que son aficionados de Obey, porque Obey, claro que sí, ha estado en luchas muy especiales allá en la Arena Coliseo, y por supuesto, claro que sí, por eso tiene la joyita que tiene ahí en la cintura, como es el campeonato de peso ligero del estado de Jalisco, mi buen Tony. Así es, compañero, esta noche se están midiendo, y nada más para agregar un poco de la Producciones Chamán presentándose Santero, Babalawo y el mismo Chamán, La Bomba Villa, también esa noche en esta cartelera que nos tiene programado Viva México. Producciones Chamán lo hace posible, Parque San Rafael, 3 de la tarde, homenaje luctuoso a Mr. Brisa. Y con este cartelazo, Promociones Chamán nos trae lo mejor aquí a Guadalajara. Cuando vemos cómo Illuminati está arrancando con patadas en cascadas en contra de este Obey, que está quedando bastante, bastante lastimado. Empieza a aparecer el sí se puede, pero no sabemos si se puede, Kelly. Ahora sí que sí se puede ir a dar el grito el 15 con Promociones Chamán. Sí se puede ir aquí afuera al asadero, claro que sí, con el buen Hugo a cenar. Y por qué no, mientras ves Lucha Libre, estar cenando, que unas alitas, que una hamburguesita, una quesabirria. Una gringa, mi buen Jonathan. Y sí se puede, y claro que sí, todos están invitados. Sábado 28 de septiembre, cuarto aniversario de la Arena GDL. Luchas de apuestas. Muy importante, es una lucha de apuestas y retiros. Estamos hablando ahora sí que de dos grandes leyendas de la arena. Vamos a ver. No, la máscara no. Hay cuerdas.
Y cuidado, porque parece que este Illuminati va a volar, se está preparando. Y con esa voltereta, y cuidado, porque ya lo veía, que ya se daba con el piso. Mi buen Tony, muy arriesgado, pero lo consiguió en su efectivo, que era el mismo B. Bastante arriesgado este Illuminati en contra de la humanidad de Obek. Y el conteo por parte de este rufián está sonando al momento, ya va en 12, y los gladiadores con muchas dificultades se incorporan. Illuminati por ahí parece que está incorporándose y llevando a Obek al centro del cuadrilátero para continuar las acciones, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que llegas al número 17 y se incorpora la cuenta de uno, la cuenta de dos. Y solamente dos, mi buen Jonathan, mi buen Tony. Esta contienda que por el momento uno imaginaría que el campeón actual pues iba a traer la batuta en la mano. Y pues un Illuminati que ha salido respondón, que ha salido con agallas, señal de que trae unas bases luchísticas excelentes, como ya se mencionaron, del profesor Macabre. Y pues ahora sí que por fin me atrevo a decir que esta noche la Arena GDL tiene un contendiente, después de ser reguilete y quebradora, a su altura y su tonelaje del mismo Obek, y le vuelve a repetir la dosis de esta manera, mi buen Jonathan. Qué bonitos reguiletes y qué bonitas quebradoras. Exactamente, qué bonito se está luciendo el mismo Obek, y cuidado porque parece que va a amenazar con volar. Cuidado porque se prepara entre la segunda y tercera, saliendo como bala de cañón. Qué manera de salir, la pelea de vuelos está ya siendo presente. Qué buena lucha estamos viendo, a una sola caída. Y claro que sí, el que está impartiendo justicia, el buen Rufián de Oro, para él tiene las leyes de lo que se hace en el cuadrilátero y lo que no. Y cuidado, porque parece que estos gladiadores ya se nota el cansancio, el agotamiento de cada uno de estos. Y a esperar quién es el nuevo campeón, o si Obek sigue reteniendo ese campeonato. Este campeonato que al momento sigue en el aire, Obek ya incorporando a este Illuminati. El conteo cesa por parte de este rufián, y ya va Obek desde la tercera. Illuminati al pendiente, lo lleva con esta plancha. Illuminati se está incorporando, lo están llevando por ahí con esa hurracarrana, tomándolo por sorpresa. El conteo es de uno, el conteo es de dos, solamente de dos, a punto de retener el campeonato, el actual campeón, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que reiterando, el actual campeón, a nada de ostentar una vez más el campeonato, mi buen Jonathan. Sin embargo, lo lleva a espaldas plana, la cuenta de uno, la cuenta de dos, y solamente dos. Ahora sí que se ponen muy, muy expectante de todo lo que puede suceder. Y pues ahora sí que el público reclamando, mi buen Jonathan, que pues mueva las manitas, que vino a chambear. Que vino a chambear y no a platicar. A chambear, mi buen Josué. Y el que se tiene que chambear es Johnny, claro que sí, su servilleta. Porque ahora sí, viene ya casi la fase final de este encuentro. Y cuidado, porque todo puede suceder en esta lucha. Y cuidado, porque ahora está haciendo demasiada fuerza. Ahora sí lo lleva con el mismo juego de cuerdas y así resorteando este mismo B con un poco de problemas. Y cuidado, porque logra pararse nuevamente. Y cuidado, porque esa patada del abdomen. Y ahora cuidado, porque ya con esa cargada de bombero está ahí sosteniendo el mismo Illuminati, que se resiste.
y logra pararse de pie nuevamente, esquiva el golpe de Ovech y cuidado con ese rodillazo que ya está meando, ahogando a mi buen Josué. Y cuidado, porque Illuminati ya se nota el cansancio de este hombre. Y el mismo Ove cargando así a este Illuminati. Cuidado, porque parece que va a azotar la espalda del mismo Illuminati, que así lo está haciendo. ¡Qué manera! Viene el conteo. Dice uno, dice dos y dice tres. Y así se está acabando. Esta contienda, creo que sí, es de dos a tres caídas, ¿verdad? Mi buen Josué, y sí, lo sigue reteniendo el mismo B. Ahora sí que retiene una vez más el campeonato, mi buen Jonathan, el mismo Obek. Esta era una contienda en mano a mano, a una caída, y pues en esta ocasión, a pesar de ser una gran contienda en la cual fue de momentos espectaculares y grandiosos, pues lo vuelve a retener y lo vuelve a hacer posible el mismo Beck después de una gran contienda esta noche desde la arena GDL. Y pues señalarles que no se despeguen porque se viene una lucha semifinal muy peculiar. Ahora sí que vamos a tener la presencia, mi buen Jonathan, de Vagabundo, Rayman y Gul'dan, quien ya lo vimos aquí en la arena GDL, contra la facción que lo hemos visto crecer, los Reyes del Palenque. Thank you.